Una vez más esta sala, por supuesto gracias a la Concejalía de Cultura de San Lorenzo del Escorial por permitirnos un convenio de colaboración el cual nos da pie a desarrollar nuestros cursos monográficos en esta casa y también realizar otras actividades paralelas como son estas conferencias. También gracias a la gente que conforma la Casa de la Cultura, que hace que actos como el presente vayan bien y que podamos coordinarnos en fechas y demás, no solamente con nuestras actividades, sino con otras actividades que van haciendo, como por ejemplo la próxima semana, en la cual darán un salto en el tiempo y llevarán a cabo una conferencia diferente, las tecnologías disruptivas como motor del cambio. Por nuestra parte, nosotros la siguiente conferencia que tendremos aquí en esta Casa de Cultura será el 11 de agosto. Si bien, eso ya queda de unos meses y, por tanto, hoy vamos a hablar de la conferencia para la cual están ustedes aquí, que se titula Forma, usos y simbolismo de la Galería Porticada Románica. Una conferencia que va a abordar un elemento para nosotros fundamental y clave dentro de las iglesias castellanas, que es el pórtico, y que nuestro ponente hoy lo va a desgranar en diferentes puntos que ya se enfocan en el título. En relación a nuestro ponente, comentar que don José Arturo Salgado Pantoja es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que actualmente ejerce como docente. Entre 2009 y 2014 ocupó el cargo de director técnico del Plan de Intervención Románico de Guadalajara. Su trayectoria en la investigación, que arrancó con su tesis titulada «El pórtico románico en tierras de Castilla», le ha llevado a otros trabajos posteriores, como Pórticos románicos en las tierras de Castilla, del 2014, y Todo el románico de Guadalajara, que podemos encontrarlos próximamente, ya en la calle, sin olvidarnos sus estudios centrados en otros temas, siempre en cuanto al mundo medieval, publicados en actas de congresos nacionales e internacionales, volúmenes colectivos o revistas indexadas como Anales de la Historia o el Boletín del Seminario de Arte de Valladolid. Ha participado en diferentes proyectos de investigación e innovación docente, así como en estancias en centros internacionales de Reino Unido y Francia. En la actualidad está desarrollando un estudio histórico-artístico sobre los despoblados medievales en Guadalajara, cuya publicación está prevista también para finales del año, momento en el cual espero que también nos avise. Ahora sí, cuando quieras. Gracias. No sé si se oye. ¿Se me oye? Sí. Bien, yo antes de nada, antes de iniciar esta conferencia, quisiera, por supuesto, dar las gracias a todo el equipo de Caminos del Románico, a Rocío Martín, que me ha dedicado estas amables palabras introductorias, a Enrique Limón, que también está aquí presente, y a toda la familia, como digo, de Caminos del Románico. Y, por supuesto, también quisiera hacer extensible ese agradecimiento a la Concejalía de Cultura de San Lorenzo del Escorial, que nos ha cedido amablemente este espacio para la realización de la ponencia. Por supuesto, también les agradezco a todos ustedes su presencia, sobre todo en un día soleado y tan agradable como hoy, en el que podrían estar paseando por las calles de esta preciosa villa, y han decidido dedicar estos minutos conmigo. Por tanto, como digo, mi agradecimiento por delante. Se cumplen ahora 10 años desde que el profesor don Fernando Llamazares me hablase de cuán conveniente sería realizar un trabajo de investigación sobre las galerías porticadas románicas. Esta atinada sugerencia no solo llegó en el momento adecuado, con mis estudios de licenciatura a punto de concluir y con el doctorado en el horizonte, sino que además reavivó mi curiosidad por este tema, que además ya estaba despierta desde aquellos viajes de infancia con mi padre al Carreño de nacimiento, precisamente por el románico de la Alcarria. Tal fue mi implicación que dediqué 7 años a la catalogación y al estudio de estas estructuras, viajando de pueblo en pueblo y de congreso en congreso, 7 años que quedaron plasmados en numerosos artículos y comunicaciones, como acaba de decir Rocío, pero sobre todo en una tesina, en una tesis doctoral y en un libro monográfico publicado en 2014 bajo el título Pórticos románicos en las tierras de Castilla. Han pasado desde ese momento 4 años y les confieso que, aunque mis andanzas profesionales me han ido llevando por otros derroteros, pese a que he madurado y que he evolucionado, esa investigación de juventud sigue formando una parte muy importante de los cimientos de lo que hoy en día soy. Siempre he tenido muy presente de dónde vengo y a quienes me acompañaron en ese camino,
y es por ello que quiero ahora evocar el recuerdo de mi querido profesor y amigo don Fernando Llamazares, tristemente fallecido hace no mucho tiempo. Por mi respeto y por afecto, por justicia y porque quien olvida a sus maestros no merece tener discípulos, esta ponencia está dedicada a él. Dijo en 1975 el renombrado medievalista don Isidro Banco, al que quizá algunos de ustedes conozcan, que algunos historiadores del arte utilizaban de forma incorrecta o confusa los términos atrio, pórtico y portada. Y no le faltaba razón, aunque lo cierto es que esa imprecisión a la que aludía es bastante moderna, ya que en los documentos de archivo está perfectamente establecido e individualizado cada uno de estos tres elementos. Con el fin de aclarar este asunto de la manera más sencilla posible, les voy a proyectar una diapositiva que considero bastante esclarecedora al respecto. Tienen ante ustedes un edificio que quizá conozcan, una foto aérea de la iglesia de San Miguel de Fuentidueña, en Segovia, y precisamente voy a utilizar este telón de fondo para explicarles esa diferencia, estos espacios, de acuerdo, que hay en el entorno de la iglesia. Este templo y todos los templos parroquiales, al igual que los monásticos o catedralicios, gozaban de jurisdicción directa sobre una franja de terreno conocida como dextro o tierra patrimonial. Este espacio al que estoy aludiendo tenía dimensiones que podían ser variables, podían oscilar aproximadamente entre los 30 y 84 pasos más allá de los muros de la iglesia, pero lo que nunca variaba era su carácter inviolable, es decir, su carácter protegido del poder y la justicia seglar por todo tipo de normativas acordadas tanto en los sínodos como en los concilios. Dentro de la tierra patrimonial o del dextro se hallaba otro espacio más reducido que era el atrio, de no más de 30 pasos de radio en torno a la iglesia y que a menudo estaba delimitado por una tapia de piedra en la que se solían instalar cruces o estelas. Al hallarse más próximo al templo, pues evidentemente su sacralidad era también más acusada y por ende durante toda la Edad Media fue considerado un recinto idóneo para desarrollar ciertas ceremonias de carácter litúrgico, pero sobre todo, como bien saben ustedes, para enterrar a los parroquianos, de ahí que también se le llamase en algunos documentos directamente cementerio. Como cabría esperar, esa mayor sacralidad a la que aludía también implicaba que las puniciones por violar, por vulnerar el recinto o a sus usuarios fueran también más severas en este radio, como digo, del atrio o del cementerio, llegando incluso en algunas ocasiones, como pueden ver en uno de esos extractos de documentación conciliar que les estoy ofreciendo, hasta la excomunión, como digo, en los casos ya más graves. Bien, dentro del atrio y por ende del dextro se hallaban los otros dos elementos restantes que no eran meros espacios sino piezas arquitectónicas del propio templo. El pórtico o galería porticada, sinónimos, era una construcción monumental efectuada en madera o en piedra, aunque esta última opción parece que fue la más extendida o al menos la que más se ha conservado en el contexto del románico castellano. Al tratarse de una estructura adosada físicamente al santuario, gozaba de un estatus privilegiado aún más que los espacios anteriores, tanto en lo simbólico como en lo utilitario, aunque no hay que perder de vista que su carácter protegido, a la par que abierto y transitable, también provocó la intrusión en él de algunas celebraciones profanas de orden cívico o incluso recreativo, que no fueron muy del agrado de las autoridades eclesiásticas. Luego hablaré de manera más detenida sobre este aspecto. Y finalmente, el pórtico guarecía la portada principal de la iglesia o incluso otras secundarias cuando gozaba de varios brazos o de varias pandas generando estructuras acodadas. Bien, resumiendo, atrio, pórtico y portada tenían en común su situación en el dextro eclesial. Los tres formaban, por tanto, parte de un circuito de aproximación al santuario, pero su aspecto, sus atribuciones funcionales y su valor simbólico eran claramente distintos. Como ya se avanzó antes, mi disertación se va a detener de forma específica en esa forma, en esos usos y en ese simbolismo de la galería porticada o el pórtico románico. Antes de abordar esos aspectos, quisiera encuadrar muy brevemente estos pórticos en un marco geográfico y cronológico. Desde el punto de vista cuantitativo, se tiene constancia aproximadamente de unos 120 ejemplares en el contexto castellano, aunque si reducimos y ceñimos ese recuento a los casos que aún mantienen elementos estructurales significativos, pues nos encontraremos con no más de 70 casos, repartidos, como pueden ver, en la imagen.
Si se fijan bien, la práctica totalidad de ellos, aproximadamente un 80-85%, se encontraría englobada dentro de una especie de triángulo imaginario que he trazado con ayuda de la aplicación, cuyos vértices estarían definidos por tres sedes episcopales, por la sede episcopal del Burgo de Osma, el vértice superior, la de Segovia aproximadamente en el vértice, según lo están observando, a la izquierda, y a la derecha más o menos la sede episcopal de Sigüenza. Dentro de ese triángulo, como digo, se encuentra la práctica totalidad de esos casos. Esa circunstancia resulta bastante significativa porque fuera de estos límites geográficos la presencia de pórticos románicos de piedra es nula o poco más que testimonial. Y les confieso que resulta bastante complicado discernir por qué triunfaron en esta área de la península y no en otras, aunque siempre he sospechado que ese hecho tuvo algo que ver con la buena adaptación de estas galerías a las circunstancias y necesidades existentes en este contexto espacio-temporal. No hay que perder de vista nunca que en este solar donde se desarrollaron los pórticos, o por lo menos donde se han conservado, la llamada Extremadura castellana, había unos elementos claramente cohesionadores. Por ejemplo, había sido conquistada por los cristianos entre la segunda mitad del siglo XI y la primera del XII. La repoblación del territorio se había efectuado con un variopinto sustrato humano del que no estaba exento el elemento islámico. Y administrativamente había sido organizada según un sistema de comunidades de villa y tierra regido por ventajosos fueros que recogían el corpus jurídico de cada uno de los alfoces. Todo ello tuvo que necesariamente dotar de personalidad propia a este territorio, como ya se ha aludido en algunos estudios globales sobre el concepto, digamos, de las comunidades de villa y tierra de Castilla, pero también creo que hubo de contribuir a generar ese caldo de cultivo idóneo para el éxito aquí y no en otro lugar de esta nueva tipología porticada, de fisonomía inequívoca, bien reconocible y además destinada a satisfacer unos cometidos amplios, pero en los siglos del románico por lo menos muy bien definidos. No quiero olvidar que existen algunos ejemplos fuera del contexto castellano, pero ya les he dicho que son prácticamente testimoniales. Básicamente, la mayoría de ellos reunidos en las provincias de Navarra y de Huesca. Pero bueno, si sumamos todos estos ejemplares que están fuera de ese mapa que les he proyectado, apenas llegaríamos a una decena, mientras que dentro de ese mapa ya les he advertido que hay aproximadamente testimonios de 120. Por tanto, como digo, es muy mínima esa presencia. Los inconvenientes aún son mayores a la hora de establecer un marco cronológico para estas galerías, ya que solo en tres de ellas se han conservado inscripciones donde se alude a la data de construcción y al posible maestro de obras que trabajó en ellas. Y ya les avanzo que su fiabilidad es solo relativa, ya que salvo una de ellas, todas las demás, las otras dos, no aluden de manera específica al portal. Sí que es verdad que están en el portal, en el pórtico, pero no se alude a la obra del portal. Les voy a mostrar todas y cada una de ellas, muy brevemente, como digo, son solo tres. El primero, o la primera, se halla en la iglesia de San Miguel, en la localidad soriana de San Esteban de Gormaz, y más concretamente en un canecillo del pórtico. Dicha pieza presenta, como ven, un clérigo que abre un libro por una página en la que se lee, traducido, el maestro Julián me hizo en la era de 1119, o lo que es lo mismo extrapolado a nuestro calendario actual, en el año de 1081. El problema, como digo, es saber, bueno, pues, ¿qué es lo que hizo Julián realmente? ¿Hizo el canecillo? ¿Hizo el pórtico entero? ¿Este canecillo perteneció originalmente al pórtico? ¿Está recolocado? Bueno, en principio podemos pensar que sí que se está aludiendo al pórtico y que esa fecha podría ser válida, pero ya digo que siempre todo esto pues con mucha cautela. Y otra cosa que les quiero mencionar es que este epígrafe que aparece sobre ese libro no fue leído de la misma manera por todos los investigadores. Hubo algunos que prefirieron leer era de 1149, lo que daría como resultado nuestro año 1111, es decir, 30 años después. Sea como fuere, se trata de una data muy temprana. No tenemos constancia de otros pórticos de una datación tan temprana, finales del 11, principios del 12. Bien, la segunda muestra se localiza en la ermita de Santa María del despoblado de Tiermes, junto a la ciudad maravillosa prerromana y romana de Tiermes, en el sur de Soria, y dentro de las tierras del antiguo episcopado de Sigüenza. Esto perteneció a Sigüenza hasta los años centrales del siglo XX.
Bien, aquí la ubicación de la cartela es más desconcertante, si cabe, porque se halla recolocada en una hornacina abierta en el interior del pórtico y esa hornacina no es anterior al siglo XV. Sí lo es, evidentemente, la inscripción que hay en su interior y las tres esculturas descabezadas que la acompañan. Dice el epígrafe lo siguiente: Domingo Martín me hizo en la era de 1220, es decir, en el año 1182 para nosotros. Tenemos el mismo problema. Esta inscripción procede del pórtico. Este pórtico fue muy intervenido. Está completamente transformado. Esa disposición de la arquería que pueden apreciar es fruto de una reforma muy importante que sufría hace los siglos XV y XVI. Por tanto, bueno, pues podemos pensar que es del pórtico la inscripción, que alude al pórtico, pero tampoco tenemos la total certeza. Y la tercera, que es la más fiable, en mi opinión, de todas estas dataciones, se encuentra en la galería burgalesa de Rebolledo de la Torre, concretamente en la cara externa de ese precioso ventanal occidental. A ver si consigo que esto funcione. Bueno, pues no sé si está enchufado, parece que no. Lo voy a mostrar con el ratón. Como digo, está en este ventanal occidental del pórtico. Imagino que ustedes lo conocerán bien. Bien, hay un largo texto en esa ventana donde se indica, tras una alusión a la repoblación del lugar, a los repobladores, que el maestro Juan de Piasca hizo este portal en la era de 1224, en nuestro 1186. Por tanto, este pórtico, lo dice claramente, portalem, ¿de acuerdo? Es sin duda la única mención explícita, es decir, este texto es la única mención explícita a la obra de un pórtico. Y la fecha que nos está es el año 1186, finales, momentos muy finales ya del siglo XII. Como han podido comprobar, el estudio de la epigrafía no brinda una información demasiado sustancial al respecto, por lo que a menudo tenemos que recurrir a otros mecanismos para afinar en el encuadre cronológico de estos pórticos románicos. Mecanismos como, por ejemplo, el estudio de los posibles condicionantes históricos, el análisis estilístico y, por supuesto, también el análisis de las filiaciones estilísticas entre estas obras sin datar y otras que sí están datadas. De tal manera, y les pongo dos ejemplos prácticos, si se acepta la data del pórtico de Tiermes, esa fecha de 1182, pues las similitudes temáticas que presenta este pórtico con el vecino de San Pedro de Caracena, no solo temáticas, sino también estilísticas, demostrarían la existencia de unos artífices comunes o al menos vinculados y, por ende, podríamos datar aproximadamente el pórtico de Caracena en torno a esa fecha que tenemos en Tiermes, en torno a 1182 o poco después. Como digo, es un recurso indirecto, pero bueno, bastante probable, ¿no? O, otro caso, del mismo modo, cuando se comprueba que los pórticos que hay en el entorno de la ciudad de Sigüenza se decoran imitando la ornamentación de la fachada oeste de la catedral, se puede establecer una relación cronológica entre unos y otra. Es decir, si la fachada catedralicia se concluyó, según el estudio de la profesora María del Carmen Muñoz, hacia 1200, es la fecha que ella sostiene, evidentemente los pórticos que imitan ese ornato han de ser de una fecha muy próxima o ligeramente posterior a la conclusión, como digo, de esa portada occidental. Por tanto, la fecha de 1200 o principios del siglo XIII sería bastante aceptable para estos ejemplares. No dispongo de tiempo para ahondar más en estos pormenores cronológicos, pero ya les adelanto que las fechas que se barajan para estos dos ejemplos que les he ofrecido, finales del 12, principios del 13, coinciden con el momento de mayor auge constructivo de esa tipología porticada en las tierras de Castilla. Por tanto, podemos decir que los pórticos como tipología son se desarrollan en un momento de un románico bastante avanzado, ¿de acuerdo? Salvo el caso de San Esteban de Gormaz y muy pocos otros, es muy raro que los podamos datar en la primera mitad del siglo XII o incluso antes. Son generalmente posteriores. Y además, lo veremos más adelante, se adosan en campañas constructivas posteriores a las del propio templo. Bien, una vez definidas y contextualizadas estas galerías porticadas, quiero acercarles a las mismas a través de tres perspectivas diferentes, pero íntimamente ligadas entre sí. Las que aparecen en el título, la física, la simbólico-funcional y también, añado, la iconográfica. La primera de ellas, esa dimensión material, constructiva, está caracterizada sobre todo por cuatro aspectos que yo les voy a resumir muy brevemente. Los tienen en la imagen y ahora los vamos a desgranar un poco más. En primer lugar, por la vocación monumental con la que fueron construidos, a base de sillería bien trabajada, bien dispuesta y casi siempre de mayor calidad que los aparejos empleados en el resto del templo. Y es que parece evidente
que los promotores y los constructores de estos recintos, de las galerías, eran conscientes de su valor simbólico y funcional y que, movidos por el deseo de que cumplieran bien esos múltiples cometidos y que fueran perdurables, sobre todo que duraran en el tiempo para ello, no escatimaron en medios materiales y técnicos, llegando incluso a plantear ejemplares muy extensos que se acodaban por dos o incluso tres muros de la iglesia. Esto, pues a lo mejor nos sorprende en ciudades como Segovia, donde se entiende que las iglesias tenían muchos parroquianos, pero ¿por qué en Carabias, una aldea del episcopado seguntino, que nunca tuvo más de 120 almas en ningún momento de la historia, se hace un pórtico tan gigantesco como el que tienen en pantalla? Pues quizá por ese deseo de monumentalizar el edificio y quizá porque estos pórticos sí cumplían muchas funciones. Si no, simplemente se hubiera hecho un pequeño porche. Pero fíjense qué despliegue de medios, y podría ponerles muchos ejemplos, en Guadalajara, en Segovia, en Soria, de estos pórticos acodados que, bueno, parecen excesivos, ¿no?, para poblaciones tan pequeñas, para aldeas de tan pocos habitantes. Resulta también evidente que los talleres especializados en la construcción de estos recintos existieron, es decir, que hubo maestros y hubo canteros que, bueno, pues dedicaron su labor a realizar estos pórticos. Y eso es algo que no solo queda de manifiesto en la cuidada ejecución de su arquitectura o sus relieves o en sus diferencias estilísticas con el resto del templo. Fíjense muy bien, cuando contemplan un pórtico y luego la portada de acceso a la iglesia, a menudo no tienen nada que ver estilísticamente, es decir, son románicos, pero cada uno tiene, digamos, sus estilemas completamente distintos y son fruto del trabajo de autores distintos. Y también por otro motivo, porque los pórticos rara vez están trabados con el muro de la nave de las iglesias, es decir, están adosados, no trabados. Eso quiere decir que se hicieron después, generalmente en campañas consecutivas, es decir, la iglesia se podía acabar hacia 1185 y el pórtico iniciarse hacia 1186, sin más demora, pero está adosado, es decir, forma parte de un segundo proyecto, eso prácticamente siempre. Llama también la atención la ubicación privilegiada de estas galerías, ya que se situaban a medio camino entre el umbral de la iglesia, entre la portada, y las plazas y caseríos de las poblaciones. O dicho de otro modo, en una posición intermedia entre el ámbito seglar y el ámbito eclesiástico, pero sin estar cerradas a ninguno de los dos. Su apertura, por tanto, a ambos mundos estuvo también en la base de la expansión de sus primitivos usos religiosos hacia otros, como ya he dicho antes, de índole profana, un tema que, repito, lo expresaré más adelante cuando aluda a la dimensión funcional de los pórticos. Y no menos significativo es el despliegue decorativo e iconográfico que revelan los elementos esculpidos de estos pórticos, por no hablar de las desaparecidas pinturas que decoraban el interior de muchos de ellos. Quedan ligeros indicios en Arévalo y en pocos lugares más, pero es muy probable que estos pórticos también tuvieran representaciones pictóricas, murales, en el interior. Desgraciadamente, al ser espacios abiertos, ya saben del problema de conservación de las pinturas, incluso dentro de las iglesias, pues imagínense cuando está la intemperie. No tenemos prácticamente ningún indicio, pero sí que hay, bueno, pequeños vestigios en algunos edificios, como digo, por ejemplo, en la galería porticada abulense de Arévalo. Bien, estos dispositivos visuales, además, hay que tener en consideración que eran observados por un público muy amplio y muy variopinto, pues como les acabo de señalar, las galerías eran recintos que no solo estaban bien situados, sino que eran abiertos y transitables, es decir, cualquiera podía entrar a ellos, cualquiera podía acogerse a ellos, ya fueran parroquianos o simplemente viajeros que pasaban por el lugar, locales o foráneos, o incluso cristianos o no. Como veremos, el pórtico no estaba cerrado para su uso por personas que no pertenecían a la comunidad cristiana, y también es un tema que explicaré un poco más adelante. Por tanto, digo yo que qué espléndido sitio, ¿no?, para deleitar los ojos y, sobre todo, para instruir o para amonestar mediante unos repertorios plásticos accesibles y, sobre todo, visibles por todo ese común de los mortales. Bien, el siguiente apartado que voy a explicar brevemente es el que alude a la dimensión simbólico-funcional o funcional. Como ya indiqué, una de las circunstancias que determinaron el esmero constructivo demostrado en estos pórticos, su carácter abierto, su carácter destacado, sus sillares cuidadosamente trabajados, sus arcos bien obrados y todas esas características que estoy diciendo, fue precisamente su extraordinaria multifuncionalidad. O dicho de otro modo, la capacidad de estos recintos para aunar en un mismo espacio diversos usos religiosos, que eran los regulados y los defendidos por la Iglesia, y otros tantos que surgieron gracias a la espontaneidad, a veces transgresora, de la comunidad seglar. Les voy a aludir a los dos, los que primeramente existían y los que pronto se añaden, como digo, por esa espontaneidad laica. En lo referente a los primeros, a los de carácter religioso, a los oficiales,
El pórtico era el lugar donde se llevaban a cabo algunas ceremonias o rituales paralitúrgicos. Aunque la documentación de archivo tampoco es muy explícita al respecto, sí que se sabe, por ejemplo, que las procesiones tenían su parada principal ante la puerta del santuario, bajo el portal, cuando éste existía. Y del mismo modo que el recorrido ritual de los neófitos, de los que iban a ser bautizados, o de los novios antes del matrimonio, ese recorrido que efectuaban desde el pueblo, pasando por el atrio hacia el interior de la iglesia, debía detenerse ante la puerta, bajo la galería, evidentemente, de estos templos, a fin de que el sacerdote efectuase unas invocaciones o lecturas. Y, de hecho, eso está perfectamente recogido en las propias partidas alfonsíes del siglo XIII. Como ustedes ya saben, la liturgia poseía en el medievo un carácter muy solemne, mucho más complejo que el que tenemos en la actualidad, y debido a ello requería de múltiples espacios para que su desarrollo fuera correcto. Y uno de esos espacios fue el pórtico que debido a su situación privilegiada, repito, esa, digamos, ubicación entre la casa de Dios y la aldea, era el ámbito más apropiado para la integración o reinserción, es decir, para la espera de aquellos que no formaban parte de la comunidad cristiana por algún motivo. Por ejemplo, los catecúmenos, que se preparaban para el bautismo, pero también los penitentes, aquellos que purgaban sus pecados por sus culpas, ¿de acuerdo?, y que no podían entrar en las iglesias, al igual que los catecúmenos, y debían escuchar los oficios desde las puertas. Por tanto, era desde el pórtico donde tenían que poner la oreja, ¿de acuerdo?, para que, bueno, pues escuchar esas palabras que les redimieran y de su culpa, en ese tiempo de espera hasta, como digo, que se reintegrasen a la comunidad, hasta que pudieran volver a entrar a la iglesia. Bien, el techo y los bancos para el asiento que ofrecían los pórticos los convirtieron además en lugares predilectos para el descanso, el resguardo y el encuentro antes y después de los oficios, aunque es necesario recordar que esa protección física estaba además complementada por otra de carácter simbólico que emanaba de la propia jurisdicción eclesial. De tal modo, la galería porticada no solo guarecía contra los elementos, contra los rigores climáticos, sino que, dada su inmunidad frente al poder seglar, también servía como lugar de asilo para todo aquel que se quisiese acoger a ella. Y los sínodos y concilios, una vez más, fueron duros a la hora de establecer las puniciones contra aquellos que quebrantasen esa inviolabilidad, pero también se dieron cuenta de que algunas personas, algunos malhechores o fugitivos, por ejemplo, se aprovechaban de esa inviolabilidad del pórtico para acogerse a él e incluso quedarse a vivir dentro de los pórticos. Claro, como nadie los podía sacar de allí, a no ser que hubiera una orden del obispo, pues ahí permanecían durante mucho tiempo y, por tanto, en estos concilios y en estos sínodos hubo que establecer disposiciones alternativas, como por la que pueden ver en la pantalla, en la que, bueno, se especificara que si era un malhechor, que si era una persona perseguida, sí que se le podía sacar del pórtico, para que, evidentemente, se evitasen estos abusos. Y, por supuesto, no se puede olvidar la función funeraria de estos espacios, que se vio además muy favorecida por la prohibición ya desde la Alta Edad Media de la costumbre ancestral de enterrar a los fieles dentro de los templos, porque las autoridades eclesiásticas también consideraron que esta práctica era no solo insalubre, sino sobre todo indecorosa e irrespetuosa, y esto forzó que el espacio de inhumación se trasladase, pues, al contexto del atrio, a esa tierra patrimonial y, concretamente, al espacio que había en el entorno de los muros del templo. Esto provocó que se creasen cementerios extramuros con sus tumbas organizadas y jerarquizadas según la categoría social. Evidentemente, las más alejadas de los muros del templo eran las que pertenecían a los parroquianos más pobres, y los que tenían más nombre y los que tenían más dinero, fundamentalmente, podían enterrarse más cerca del templo y, siempre que se pudiera, dentro del pórtico, que era el lugar guarecido y era el lugar que estaba además ante los umbrales del propio santuario. De esta manera, además, se emulaba lo que ya habían hecho desde antiguo tanto los abades como los reyes, que se enterraban, pues, en los accesos, en los nártex de los monasterios, en las puertas de las catedrales, en los lugares, como digo, preferentes de estos espacios. Pero para ello, como pueden suponer, no solo había que tener nombre y apellido, sino que había que tener posibilidades económicas, ya que está perfectamente documentado que para enterrarse en los pórticos había que pagar unas tasas. Aquí les tengo una alusión en un documento del libro de fábrica de una iglesia segoviana que tiene pórtico, un pórtico que se descubrió además hace poco. Es una alusión del siglo XVI, pero fíjese, todavía en este momento tan avanzado se sigue pagando por enterrar en el pórtico a los parroquianos. 100 maravedís en el pórtico todos los que se sepultasen.
Queda patente, por tanto, que los pórticos resultaron fundamentales para el desarrollo adecuado del ceremonial religioso medieval y que se convirtieron en escenarios al servicio espiritual de los parroquianos. Pero esos mismos parroquianos, esos hombres y mujeres, esos usuarios que traspasaron una y otra vez sus arcos, fueron a su vez los que elevaron estas estructuras más allá de su primitiva vocación sagrada, dotándolas de unos nuevos contenidos. Y el más célebre de esos contenidos, imagino que todos ustedes lo sabrán, de esos usos no oficiales o sobrevenidos, fue el asambleario. Las conocidísimas, célebres reuniones del concejo bajo el pórtico a campana repicada, como se señala en los documentos. También otros usos como el judicial. Aquí se administraba la justicia de paz. En muchos casos también está documentado. O, por supuesto, ese uso comercial tan perseguido por las autoridades eclesiásticas, esos mercadillos, lonjas y carnicerías que se efectuaban en los pórticos y atrios de las iglesias castellanas. Y, cómo no, el más odiado por la Iglesia, el uso recreativo a través de esas representaciones, escenografías dramáticas y musicales de los juglares en las puertas de las iglesias y, por supuesto, cómo no, en los juegos que se efectuaban antes y después de salir de la liturgia. Juegos que además no solo están inmortalizados en los textos, sino de los cuales todavía quedan muestras fehacientes en esos tableros que están grabados en muchos de los basamentos de los pórticos, tableros sobre todo de Alquerque, del famoso Kirkat, que también está aludido en los libros de Alfonso X, bueno, una especie de bisabuelo de nuestro tres en raya, algo más complejo, Alquerques de 9, Alquerques de 12, Alquerques de 3, algunos tableros de ajedrez, algunos tableros también de cazoletas que demuestran que los pórticos, o digamos el soporte pétreo de los pórticos, servía para grabar estos tableros y los juegos que se siguieron efectuando durante muchísimos siglos, porque incluso todavía en el siglo XV, en el siglo XVI, los concilios se quejan de que, bueno, que se hacen juegos, incluso que se tiran con ballestas, que se corren toros en algunas iglesias, en los atrios. Esto también está recogido en la documentación. Les he hecho una selección pequeña de textos, porque quiero ceñirme al tiempo que tengo, pero hay mucho material aquí para ilustrar todos estos usos profanos, ¿no? Porque precisamente quedan escritos en estos sínodos, en estos concilios, como quejas de las autoridades ante lo que está sucediendo. Bien, la situación comenzó a cambiar a partir del siglo XVI, cuando muchas de las funciones que acabo de resumir comenzaron su alejamiento del entorno eclesial. Por un lado, los municipios se dotaron de edificios destinados ex profeso a todos estos usos cívicos. A partir de la época de los Reyes Católicos, fundamentalmente se construyen las casas del concejo, los ayuntamientos empezarán a hacer allí, las audiencias para los juicios, los mercados para los comercios o las tafurerías para el ocio. Y además, otro aspecto también interesante es que tanto el catecumenado como la penitencia, para los cuales el marco ideal era el pórtico, se dejan de hacer en público, por tanto ya no se pueden hacer en el pórtico, se hacen en privado. Pierde también esa función religiosa, podemos decir, o litúrgica. Las propias procesiones también amplían sus recorridos, ya no solo circuyen la iglesia, sino que salen del ámbito de las iglesias, se meten en los pueblos, llegan hasta las ermitas. Esto es algo muy propio a partir del siglo XVI, pero hasta el siglo XVI las procesiones eran mucho más contenidas, eran mucho más cercanas a lo que era el circuito del templo. Por tanto, todo esto va dejando de lado el uso o los usos que tenían las galerías, las van despojando de su primitivo sentido. Y sobre todo el remate ya en el siglo XVIII, en 1787, es la promulgación de esa real cédula por la cual los cementerios parroquiales han de ser sustituidos por nuevos camposantos municipales que estén en lugares no ofensivos para la salud pública. Evidentemente, al perder también su función funeraria, no es de golpe, es decir, en algunas iglesias y pórticos se sigue enterrando todavía hasta bien entrado el siglo XIX o incluso hasta el siglo XX, pero poco a poco esto supone que los pueblos vayan construyendo sus cementerios municipales y, evidentemente, las iglesias se queden sin esta función. Bien, el despojo de casi todas estas antiguas atribuciones de los pórticos provocó que se convirtieran en elementos fútiles, en elementos molestos y que, además, eran muy costosos de mantener. Esto, a la vez, provocó también que se seccionasen, que se tabicasen o que se reconvirtiesen en otras estructuras más necesarias, como por ejemplo muestra este texto, que habla de cómo el pórtico de la iglesia soriana de Abarca se transforma en granero, para diferentes usos, ¿de acuerdo? Más conectados con las necesidades de los parroquianos del siglo XVIII, en este caso. Por tanto, esto, como digo, provocó la distorsión la destrucción parcial, ¿no?, de algunos de estos pórticos o incluso la desaparición total de muchos de ellos. Y de todo ese naufragio arquitectónico se conservan esos 70 casos, 120 si añadimos los vestigios menores de los que les he hecho alusión, pero evidentemente tuvo que haber muchísimos más. Prácticamente creo
que casi todos los pueblos castellanos tuvieron que tener su pórtico, ya fuese de piedra o ya fuesen más elementales de madera, ¿de acuerdo? Bien, y para rematar esta presentación breve de lo que son los pórticos, de lo que fueron los pórticos, quiero aludir también, quiero dedicar unas palabras a esa dimensión iconográfica, esas representaciones que pueblan pues, las cornisas, los muros y las arquerías de los pórticos, que, como ya dije antes, sirvieron como soporte para infinidad de representaciones escultóricas y también pictóricas. Estas imágenes, las escultóricas, que son las que les puedo presentar, salvo casos puntuales, como algunas galerías, Rebollo de la Torre, algunas segovianas, no conformaron un programa iconográfico muy desarrollado, un programa iconográfico muy definido, pero sí podemos decir que mostraron alguna preferencia o reiteración por ciertos temas, creando discursos puntuales, y bueno, pues esos temas que digamos son más recurrentes, son más habituales en los pórticos, son los que he dividido en estos 5 apartados que les voy a presentar uno por uno, como digo, de manera muy somera, muy breve. Pecados y castigos, lucha entre el bien y el mal, Cristo, hombre y Dios, el reino vegetal y espejo de la sociedad. Yo digo, bueno, los he llamado así simplemente desde una perspectiva didáctica. Bien, el primero de ellos, Pecados y castigos, lo he titulado, respondía al deseo de instruir y sobre todo de advertir sobre las terribles consecuencias del pecado. Fíjense que si los claustros eran los lugares idóneos para instalar dispositivos visuales destinados a la comunidad monástica, las galerías porticadas resultaban un soporte óptimo para predicar al común de los mortales restante, como ya les he dicho, porque era un lugar en el que todos confluían al final. Al tratarse de recintos accesibles, pues sus imágenes no solo eran observadas por los parroquianos que acudían con devota puntualidad a los oficios, sino también por todo ese universo del que no estaban excluidos los penitentes, los catecúmenos, los malhechores, los fugitivos, etcétera, etcétera. De tal manera, la escena de la caída de los primeros padres, que es el mismísimo origen del mal, como la que tienen en pantalla, o la alusión explícita a algunos castigos ejemplares a los pecados capitales, resultaban especialmente apropiados en estos recintos. No es extraño encontrar, por tanto, pues, a seres malignos que hostigan a aquellos personajes que encarnan los vicios más reprobados por la Iglesia. Por ejemplo, los músicos y danzantes, por supuesto, ya saben que la música y las artes espectaculares no estuvieron nunca bien vistas desde esta perspectiva oficial, no de la Iglesia, pero también pues, esos gulosos que reciben un bocado ejemplar de una serpiente en la boca, los lujuriosos que también reciben un bocado, evidentemente, imaginan dónde, o los iracundos o avaros que bueno, pues, están también enzarzados ahí. Los iracundos los ven a la derecha en esta imagen, como la propia fronda los atenaza, ¿no? Y como digo, los avaros que tienen su mejor ejemplo, su más paradigmático ejemplo, en la galería porticada de Rebollo de la Torre, donde la historia de la muerte y los castigos del avaro aparece perfectamente desarrollada en 2 capiteles, no solo en uno. Añado también el de la psicostasis. Fíjense, el primero de ellos es el capitel que muestra la muerte. Aquí está el avaro en su lecho, junto a su mujer, el demonio que se lleva el alma que sale por su boca, una serie de bestias rodeando el jergón. Aquí tienen la cara opuesta del capitel, esta que tienen aquí, la que aparece pues ya soportando los tormentos ejemplares, esa justicia retributiva por lo que ha hecho, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ser un avaro, no compartir. Por tanto, lleva la bolsa henchida de monedas en el cuello, atenazando su cuello y haciendo pues que tenga que soportar ese peso, mientras que ese mismo demonio, que aparece aquí en un extremo que apenas se ve, vuelve a reaparecer aquí hostigándolo. Pero también añado uno de los laterales de ese propio capitel, donde aparece un personaje que hasta hace muy poco pues, no había sido identificado. Yo propuse una teoría, que además sustenté en un congreso con diferentes muestras de otros ejemplos que había en otros lugares de España y de Europa. Este personaje es el mismo, es nuevamente el epulón, es nuevamente el rico avaro, que lo que lleva es algo al brazo que le está haciendo perder el equilibrio. Lo que lleva, probablemente, según lo que yo opino, es un pernil animal, es una especie de jamón. La gula se representa durante el medievo, muchas veces como un personaje que lleva un jamón, lleva un trozo de una pieza animal en la mano, que la va blandiendo y que monta además encima de un cerdo en muchas ocasiones. Por tanto, esos elementos, esa carne de cerdo, que evidentemente es la que excita la gula sobre todo, es un castigo ejemplar. Tener que llevar el peso de la carne que has comido en esos banquetes opulentos a los que no querías invitar a los pobres que pedían a tu puerta, ¿no? Y luego otro capitel que está muy cerca, que es el capitel de la psicostasis y que muchas veces he intentado entender aparte, pero que yo entiendo dentro de un mismo discurso. Fíjense que ese mismo personaje, esa especie de alma infantil que sale por la boca del epulón, aparece aquí hasta en 3 ocasiones. Aparece sosteniendo la balanza del pesaje,
la balanza, aquí está San Miguel, aquí hay un personaje angélico, angelical, aquí aparece ese personaje boca abajo, esa especie de alma, ¿no?, que podría ser el alma del Epulón, sosteniendo la balanza en la que van a ser pesadas sus buenas y malas acciones, y aquí los dos platillos. Y fíjense que en el platillo del mal, en el que está en el lado del demonio, está de pie, ligeramente, bueno, ladeado, como pueden ver, otra vez, ese personaje que sería el alma del Epulón. Aparece en el platillo del mal, intenta aferrarse al platillo del bien, pero no puede. Y sucede una cosa que es muy rara en la plástica románica, y es que el pesaje sea negativo. El pesaje de las almas, generalmente, en las representaciones suele estar equilibrado o desequilibrado hacia el lado del bien, y el demonio intenta hacer trampa. Pero en este caso no hace falta que haga trampa, porque está desequilibrado hacia el lado del mal, y el demonio, aunque aquí no se ve, ya les digo, que en la cara interna está, que está en penumbra, se ve como ha agarrado al mismo personaje, ese personaje infantil, lo ha agarrado del pelo y se lo ha llevado. ¿De acuerdo? Por tanto, está clarísimo que aquí el pesaje es negativo y que el alma se condena. No es, digamos, una muestra ejemplar en el buen sentido, sino es una muestra ejemplar en el mal sentido, en el sentido negativo. Por tanto, como digo, ejemplos de ese ciclo de cómo los pecados tienen sus consecuencias y a veces son eternas. Bien, el segundo de los apartados que les voy a mostrar, se centra en ese camino, ¿no?, para lograr la salvación, ese camino que estaba plagado de obstáculos, y por tanto ese ser humano que estaba sometido de forma constante al combate moral entre el vicio y la virtud, a esa lucha interna que a menudo se trasladó a la plástica románica mediante lides simbólicas entre personajes antagónicos, todo esto de reminiscencias muy prudencianas, como imagino que ya saben ustedes. El bien solía estar encarnado, pues, por humanos, por el ser racional, evidentemente, o en su defecto por animales puros, por animales que no estaban mezclados. Hay pocos animales que tengan connotaciones siempre positivas, pero algunos las tienen. Y, mientras tanto, los que combatían del lado del mal eran los monstruos, las bestias salvajes y, sobre todo, los terribles híbridos que tenían mezcla de naturaleza. Por tanto, era lo más abominable que te podías imaginar, ¿no? Esas llamativas escenas, por tanto, con estos personajes como contendientes, amplificaban su efecto admonitorio cuando se instalaban en las galerías porticadas, ante los ojos de todo aquel que se dispusiese a cruzar los umbrales del santuario. Cabe suponer el espanto que le produciría, por ejemplo, a los vecinos de Duratón, esa terrorífica lucha entre un guerrero descabalgado y un dragón que incluso se pone hasta de pie, ¿no? O esa otra imagen también terrorífica del guerrero siendo acometido por una serpiente alada en rebolledo de la torre. Esa serpiente además muerde con ferocidad su escudo. O incluso también escenas en las que no aparecen, digamos, nadie que combata por el lado del bien, sino simplemente esas bestias pecaminosas luchando entre sí en batallas completamente irracionales. Serpientes, basiliscos, dragones, sirenas, arpías, cualquiera de ellas es susceptible de estar en estas luchas. A veces los seres malignos también saben que se presentan solos, formando composiciones equilibradas o simplemente mostrando unos rostros amenazantes, pero el impacto psicológico siempre era mucho más acusado cuando se acompañaban, digamos, de la otra parte, de la parte del bien, que a veces estaba encarnada por personajes bastante identificables. Por ejemplo, esas luchas entre Sansón, aquí lo tienen en el pórtico de Omeñaca, y el león, evidentemente Sansón encarnando a la virtud de Cristo, luchando contra el mal, era una escena, era prefiguración crística perfectamente conocida desde antiguo, o también esas otras escenas en las que se pueden encontrar, además en el contexto ibérico dotado de una significación mayor todavía, esas luchas entre el Miles Christi, entre el caballero de Cristo y el infiel que, por supuesto, en el contexto peninsular no podía ser otro que el musulmán. Si se dan cuenta, además, en estas representaciones de luchas de caballeros, muy a menudo se ve quién gana y quién pierde. Es decir, se está mostrando que uno de ellos es el vencedor, que generalmente va ataviado con los elementos definitorios de lo que sería el caballero cristiano, pues por su escudo, por sus armaduras, por su gesto, por su misma victoria, y enfrente el otro personaje, que evidentemente es el personaje a combatir, que es el infiel, que es el que, digamos, pretende quebrantar la verdadera fe desde la perspectiva del cristiano. Los episodios bíblicos presentes en los pórticos románicos se reducen de forma casi exclusiva a algunos pasajes protagonizados por Cristo bajo su apariencia humana. Esta apariencia humana se inicia, como saben, con la encarnación anunciada por el arcángel Gabriel a María. Ahí tienen una de las muchas imágenes de este tema que aparece en los pórticos. En Segovia hay muchísimas, pero les he puesto una muestra de uno de los escasos ejemplos figurativos que hay en tierras de Guadalajara, esa anunciación a María. Y luego continúan, pues, con otras escenas afines, vinculadas a ese ciclo del nacimiento, infancia de Cristo, la visitación, la natividad o las epifanías, que, como digo, aparecen sobre todo con gran predicamento en el románico segoviano.
El resto de la infancia y la vida pública de Jesús tiene un reflejo mucho más modesto y prácticamente, digamos, reducido a algunas alusiones muy puntuales. Y frente a ese laconismo, sí que destaca la difusión de temas alusivos al ciclo de la pasión, muerte y resurrección mediante las visiones, por ejemplo, de la última cena, de la traición de Judas, del prendimiento o de la crucifixión. Les vuelvo a repetir, en el contexto segoviano es donde encontramos la mayor proliferación de estos temas figurativos de tanto valor, ¿no?, y de tanta calidad artística. De igual modo, también es posible encontrar algunas representaciones que ahondan en la otra dimensión de Cristo, en la dimensión divina, a través sobre todo de esas teofanías triunfales, como esta que hay en Orejana, en el propio pórtico de Pinilla de Jadra, que en Guadalajara hay otra, hay bastantes más, ¿de acuerdo?, en las que se muestra digamos, esa visión divina, ¿no?, esa visión de Cristo como Dios. Por tanto, tenemos imágenes de Cristo hombre y de Cristo Dios, imágenes que sirven para expresar a los fieles ese dogma de la doble naturaleza de Cristo y, sobre todo, para poner de relieve la obra redentora efectuada mediante su sacrificio y que es la que ha dejado las puertas abiertas a la salvación de todos los cristianos. Bien. Voy rematando con los últimos dos apartados, uno de ellos titulado El reino vegetal. Es que los elementos vegetales estuvieron muy presentes en todos los pórticos románicos, ya fuese de forma individual, embelleciendo las composiciones, o incluso tomando una participación muy activa en algunas escenas figurativas. Tal y como se aprecia, por ejemplo, en estos dos capiteles que ven en la pantalla, que ya los he puesto y los vuelvo a traer a colación, en ocasiones la naturaleza está glosando la bondad o maldad de las propias representaciones que aparecen en los capiteles. En el caso de este capitel, que presenta una escena sagrada, aparece perfectamente organizada, formando rombos, espacios perfectamente definidos. Sin embargo, cuando tiene que glosar, digamos, la maldad de esta escena de los iracundos, de dos personajes que se están golpeando, se vuelve loca, se vuelve completamente perturbada y los atenaza y los agarra y los asfixia. Bueno, por tanto, muchas veces hay que tener en consideración que la naturaleza también toma una participación activa, no es simplemente una decoración, sino que va un poco más allá. E incluso yo me atrevería a decir que, bueno, ¿por qué no tener alguna significación todavía mayor? En el sentido de que los investigadores, por ejemplo, nunca tenemos prejuicios a la hora de decir que ciertas imágenes figurativas tienen carácter, o historiadas, tienen carácter amonestante, ¿no?, tienen carácter salvífico, y ¿por qué no puede tener ese tipo de connotaciones una representación vegetal? Sobre todo, por ejemplo, cuando aparece en un contexto funerario como es un pórtico. ¿Por qué esa naturaleza eterna, esa naturaleza petrificada, esas hojas que nunca se caen porque son capiteles, no pueden tener, digamos, una connotación escatológica en estos recintos, como digo, cementeriales? Simplemente dejo ahí la pregunta y es que quizá a veces banalizamos todos sobre lo que, digamos, lo que puede significar un elemento vegetal. Podemos incluso llegar a decir que, bueno, pues es un elemento vegetal porque el artífice no tenía mucha pericia y, por tanto, prefería esculpir unas hojas antes que esculpir a Sansón combatiendo contra el león. Pues no necesariamente, a lo mejor sí que hay alguna, digamos, alguna intencionalidad detrás de estos elementos vegetales. Como digo, lo planteo ya más como pregunta que como afirmación. Y a modo de epílogo, no puedo despedirme sin hacerme eco de ese gran espejo social que fueron los pórticos, donde abundan las imágenes de los propios usuarios mostrados a través de sus cometidos y quehaceres más cotidianos. Fíjense en el acceso occidental al pórtico, maravilloso pórtico de Orejana en Segovia, donde se dispone radialmente en la arquivolta del acceso. Se disponen 11 arquillos que cobijan idéntico número de bustos. Bustos en los que aparecen perfectamente organizados desde la parte cenital hacia los laterales, un obispo, orante, dos abades mitrados y cuatro mujeres con barboquejo y cuatro hombres. Por tanto, como digo, una visión muy probable de la imagen jerarquizada y sintética del propio episcopado que componía, digamos, pues esta comunidad de fieles que también acudía a los cultos. Ese abanico humano, compuesto por religiosos pero también por seglares, se refleja a la perfección en los capiteles o en las cornisas de las galerías, allí donde se dan cita todos los estamentos realizando las tareas propias de su día a día. Hay figuras solemnes de reyes, coronados, clérigos en plena lectura y soldados, los velatores, que velan por la defensa del orden social, guerreando contra el infiel, liderando la conquista de las principales plazas del Andaluz y arrebatando esas fortalezas, como por ejemplo en este maravilloso conjunto de capiteles, estos dos capiteles de San Esteban de Gormaz, donde aparece esa lucha entre dos fortalezas, una cristiana y otra probablemente musulmana.
Por tanto, como digo, la arraigada huella islámica o de ese contacto entre cristianos y musulmanes está muy presente también en muchos de estos pórticos, mostrándonos parte de la realidad social que existía en este contexto de Castilla. Fíjense también en las indumentarias a la islámica de algunos personajes de los pórticos segovianos o, por ejemplo, también guadalajareños, donde aparecen caftanes, babuchas, turbantes e incluso, no quizá en el contexto del pórtico, pero sí en algunas de estas iglesias, se encuentran personajes sagrados ataviados de este modo, a la Virgen en una huida de Egipto, vestida como si fuera una musulmana, ¿de acuerdo? Pero claro, es que es el contexto, es la vida, es el día a día, es la indumentaria propia de ese contexto que está recién reconquistado. Evidentemente, como digo, personajes de todas las clases, de todos los estamentos, campesinos trabajando el campo, etcétera. Quiero concluir indicando que esta reiteración de temas cotidianos no fue fruto de la casualidad, sino yo creo que fueron los propios comitentes los que aceptaron e incluso promovieron la integración de estos repertorios figurativos en los pórticos, haciendo de esta manera partícipes directos a los fieles, a los parroquianos, del aparato doctrinal y, sobre todo, del itinerario salvífico que trazaban las múltiples referencias, como hemos visto, bíblicas, admonitorias, soteriológicas, etcétera, expuestas en los elementos esculpidos y murales. Por mi parte es todo y muchísimas gracias por la atención. Bien, si tienen alguna pregunta, comentario, quieren compartir alguna cosa, pues tienen el turno de palabra ustedes ahora. Les pasarán un micrófono. Por ahí está levantando la mano. Prefiero que me diga usted a quién se le doy, ¿vale? Ah, bueno, pues mire, al caballero que está levantando la mano. Si le voy a dar el paso a todos, no se preocupen. Al caballero que tiene al lado. Sí. Sí, bueno, muchas gracias por tu exposición. Creo que ha sido muy, muy clarificadora. Pero yo, te echan falta algo. No has hablado de los artistas. Es decir, y yo dentro de... quizá por mi defecto de construcción, que vengo de ese mundo, ahí veo que intervenían lo que hoy llamaríamos canteros, y yo diferenciaría de los capiteles, que eran escultores. Efectivamente. Y la otra pregunta es, ¿quién pagaba eso? Nada más, gracias. Bien, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, el aspecto físico constructivo de los pórticos es un asunto muy interesante. Claro, he hecho una semblanza únicamente, pero agradezco su comentario. Y con respecto a lo que pregunta de quién pagaba estas obras, al tratarse de iglesias parroquiales, porque los pórticos que les he presentado están en contextos parroquiales, es decir, no son catedrales, no son monasterios, las pagaba la propia parroquia, es decir, los parroquianos, el pueblo. Eran los que costeaban estas obras. Por tanto, los pueblos pequeños generalmente tenían edificios, bueno, pues bastante poco, digamos, de poco desarrollo, y lo que sorprende sobre todo es ese gran despliegue económico que se hace para hacer algunas de las galerías porticadas, es decir, que debían de ser necesariamente espacios de un uso cotidiano, de un uso bastante, bastante continuado, porque si no, no se entiende, como digo, que edificios, iglesias que están construidas con mampostería, con aparejos muy sencillos, muy humildes, tengan en ocasiones esos pórticos tan gigantescos, y quizá por eso, como digo, es algo que llama mucho la atención. Pero en principio, bueno, tampoco hay documentación evidentemente sobre quién pagaba esto, porque vuelvo a repetir, estamos hablando de pequeñas parroquias, pero es muy probable que al igual que las iglesias fuese el propio pueblo el que costease la construcción de las mismas. Aunque bueno, también habría que ver las condiciones, digamos, en las que nació cada una de las aldeas, si eran aldeas de realengo, si eran aldeas de abadengo. Habría que investigar más sobre el asunto, pero yo digo que nos falta la documentación. Quizá en algunas tierras que fueran propiedad de un monasterio, quizá también era el monasterio el que ponía parte de los caudales. Pero como digo, es algo que es difícil de determinar, sobre todo cuando hablamos del siglo XI o XII o XIII, y no tenemos ningún texto que avale. Son suposiciones, son hipótesis más que otra cosa. Gracias. Por ahí, aquí y aquí. Allí mismo esa señora que la levantó también hace rato. Yo quería comentar si es que hay programas iconográficos en estas galerías porticadas, primero, y segundo, en el caso de que existan los programas, si tienen relación con el programa posible dentro de la iglesia o son independientes.
Gracias. De acuerdo, muy interesante la pregunta. Bien, programas iconográficos, bueno, lo hablaba precisamente antes con un compañero en la puerta, todo depende de lo que entendamos como programa iconográfico. Existen imágenes que tienen un interés discursivo, pero tanto como programas iconográficos, en algún pórtico sí, pero entender como que todo el pórtico te lleva por un discurso es más difícil de aceptar. Y en el caso de que existan programas iconográficos, yo defiendo que hay uno muy interesante, la Iglesia de Rebolledo de la Torre, que va desde el pecado hasta, digamos, la lucha contra el pecado, es decir, desde lo que es el pecado original hasta cómo se ha de combatir el pecado, salvo ese caso, salvo algunos pórticos segovianos que también tenían programas iconográficos. Desgraciadamente ya saben que muchos de estos pórticos segovianos tienen el problema de la mala conservación de los capiteles por el material con el que fueron sobre el que fueron esculpidos. Salvo esos casos puntuales, más bien existen, como digo, imágenes recurrentes, que son estas que les he ido mostrando, ¿no? Temas que son muy reiterativos, pues como los combates contra el mal, las muestras de lo que no se debe de hacer, de qué es pecaminoso, ¿no? El tema vegetal quizás el más presente, imágenes muy identificativas de Cristo, los momentos más importantes, donde se muestra su humanidad y su divinidad, para que quede claro que es las dos cosas, para que quede claro ese concepto de la Trinidad, que no haya ninguna herejía por ahí suelta, que Cristo, el mismo que es hombre, también es Dios, ¿de acuerdo? Es la misma persona, la misma sustancia. Salvo estas, imágenes puntuales, es muy raro encontrar un programa bien definido, digamos, bien desarrollado. Y en el caso de que lo haya, no tiene nada que ver con lo que encontramos dentro de las iglesias, porque, como he mencionado antes, los pórticos responden a una etapa constructiva posterior. Es decir, se hacen por otros maestros, trabajan otros canteros, otros escultores, y generalmente no tienen ningún tipo de vinculación con los que han hecho la Iglesia. Son, digamos, especialistas distintos. Por tanto, el encargo es distinto también. Gracias. Por ahí también había un... Creo que usted, ¿no? ¿Quería preguntar algo? ¿Esa señora que está aquí? No, ahí detrás, ahí detrás. Sí. Sí, yo te oigo, pero vamos. Que igual me salgo un pelín del tema. Perfecto. Pero es que recientemente he estado en la imagen que ilustra la conferencia. Sí. En San Miguel y estaba todavía en obras y nos chocó a todos, a los cuatro amigos que íbamos, que todo alrededor, todo el entorno de la iglesia, sí, se está recuperando con unos bloques de hormigón y no sabemos. Porque mi amigo dijo, a lo mejor es que es necesario, porque igual la iglesia se va a caer y la están como apretando desde ahí, o ¿por qué? ¿Por qué están poniendo tantísimo hormigón alrededor de un sitio tan tan tierno, tan, sí, tan conmovedor? Es que ya. Es que he estado dos veces allí y es que es una de las que más me conmueve a mí de las galerías, sí, porticadas de la zona. Pues la verdad es que llevo ya un par de años o tres sin pasar por allí y no he visto la intervención que se está haciendo. Sí que sé que se ha intervenido, bueno, que se hizo una excavación arqueológica muy importante en el pórtico. De hecho, creo que una de las ilustraciones se veía al suelo del pórtico abierto con todas las tumbas. Esto se hizo con el proyecto Soria Románica, creo que se llamaba. Es un proyecto que duró varios años y que se intervinieron varias iglesias sorianas. Y desconozco qué es lo que se está haciendo ahora. Quizá tenga que ver, como bien dices, con la consolidación del espacio, porque a lo mejor hay algún tipo de problema estructural. Tendría que verlo. Al no haberlo visto, no puedo. Pero también, bueno, los criterios de intervención dependen de cada uno de los que intervengan. Entonces, el que nos guste o no nos guste es algo como muy personal. Lo que hay que ver, sobre todo, es si es eficaz y si no atenta tampoco contra la estética y el elemento histórico artístico, que es en este caso la iglesia y el pórtico. Y digo que desconozco la intervención, llevo varios años sin pasar por San Esteban de Gormaz, pero si tengo la fortuna de volver por allí próximamente, echaré un vistazo y si nos volvemos a ver en alguna otra conferencia, en algún otro evento, podré responderte de manera mucho más contundente. Pero de momento no, es que no lo he visto. Gracias. ¿Más preguntas por aquí? Yo quisiera saber, ¿tiene alguna simbología especial el número de arcadas que tienen las galerías porticadas y por qué, si es que lo hay, porque no guarda una proporción de simetría? De acuerdo. Los primeros que estudiaron los pórticos, los primeros que se interesaron por las galerías porticadas, allá por finales del siglo XIX, principios del XX, los primeros que estudiaron fueron los de la zona de San Esteban de Gormaz. Entonces, sí que es verdad que en esa zona hay una preferencia, o por lo menos la mayoría de los pórticos guardan ese eje de simetría de los siete arcos con el central como acceso. De ahí se publicaron una serie de artículos, algunos, como digo, ya de más de 100 años, en los que se defendía el número simbólico de 7 aplicado a los pórticos. Pero hoy en día, después de todos los estudios que se han hecho, no solo el mío, sino los que se hicieron con anterioridad, lo que se ha demostrado es que no existe ningún tipo de relación. Sí que es verdad
que hay mayoría de pórticos que tienen números impares de arcos, pero quizá más bien por el hecho de establecer la portada en el medio, pero no necesariamente siete. Las hay de 9, las hay de 5, las hay de 11, las hay de, como la de Carabias, que tiene 21 arcos. Es decir, eso no tiene, digamos, yo creo que no tiene ningún fundamento. Sí que es verdad que la zona de San Esteban de Gormaz se repite, quizá por copia del modelo, quizá por copia de esa iglesia de San Esteban de Gormaz, de San Miguel, que tenía ese modelo, y quizá los artífices que hicieron alrededor otras, pues ajustaron el modelo de manera similar. Lo desconozco, pero sí que es cierto que no hay ninguna certeza en el hecho de esa asignación que se hizo, ¿no? De que los pórticos tenían que tener siete arcos. Sí que es verdad que el siete es un número muy simbólico, como todos saben, y bueno, pues cuadraba bien, ¿no? Con lo que podía ser un pórtico, con todo ese simbolismo, con todo ese misterio que había detrás de este tipo de estructuras, que bueno, pues eran muy llamativas, pero que eran muy desconocidas en aquel momento. Pero hoy en día ya les digo que el número 7 está presente en un porcentaje muy pequeño de los pórticos. Nosotros tienen incluso números pares, ¿eh? Es decir, no necesariamente impares. Por tanto, esa teoría, como digo, existió, fue defendida. El propio, creo que Manuel Gómez Moreno fue uno de los que también habló de ella, o bueno, mencionaba la existencia de muchos pórticos de siete arcos. Pero ya digo que no, la realidad es que, bueno, de estos 70 que yo he estudiado en el libro, y de los otros muchos que quedan vestigios, no sé el porcentaje, no es mucho aventurar, pero yo le diría que no más del 10% tiene siete arcos, como mucho. Por aquí también había alguien más que levantó la mano, este caballero, y también al fondo. Aquí este caballero, el que quieras. Al fondo me pilla mejor. Pues si lo tiene más cerca, la tiene que esperar un segundo, porque es que le pilla más cerca al fondo. Bueno, pues, aunque es algo que has esbozado al comienzo de la charla, de la intervención, a mí me gustaría escuchar precisamente la opinión de alguien que ha dedicado tantos años al estudio de estas galerías porticadas. Y es una cuestión que a lo mejor puede quedar en el marco de la opinión, y me interesa mucho, aunque sea solo en el marco de la opinión, el por qué se concentran estas galerías porticadas en piedras en ese triángulo episcopal que has definido, yo creo que además bastante bien. Teniendo en cuenta además dos cosas, que los antecedentes prerrománicos más claros o más evidentes no están en ese triángulo, y que seguramente es una estructura que debió de ser bastante habitual en madera y que acaba precisamente petrificándose en esta zona, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión a este respecto. Pues has planteado una de las preguntas más complejas que se le puede hacer, porque realmente es muy difícil de saber por qué sucede esto. Es un misterio difícil de resolver. Yo he apuntado alguna idea, bueno, muy general, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que hay una serie de elementos cohesionadores que he mencionado en este territorio, una serie de, digamos, de acontecimientos históricos, no solo históricos, sino también administrativos, sociales, que son comunes en todo ese territorio, que además recibe el nombre de Extremadura castellana durante la plena Edad Media. Por ejemplo, la importancia de los concejos como elemento principal en esos alfoces, en las reuniones de los concejos, es decir, ese carácter, digamos, bueno, pues digamos predemocrático, podemos decir, de cómo se organiza, cómo se administra el territorio, cómo se reúnen y cómo toman decisiones, evidentemente los varones, cómo toman decisiones que atañen al municipio, que atañen a incluso la propia aldea, ¿no? Bueno, pues también el hecho de que esté presente el elemento islámico. Hay quien apuntó, es algo difícil de aceptar hoy en día, pero hay quien apuntó en estudios antiguos, en estudios pioneros, que los pórticos románicos tenían una influencia claramente musulmana, es decir, que procedían probablemente de tierras siriacas y que habían venido, o sea, el concepto había venido desde Siria precisamente gracias a esos omeya que habían llegado a la península ibérica. Como digo, son teorías muy cogidas con pinzas, ¿de acuerdo? Con unos hilos muy frágiles y que no tenemos elementos de juicio suficientes para aceptar. Pero sí que es cierto que, bueno, llegan a esta zona donde hay una concentración muy importante de población musulmana que se queda establecida en esas localidades. Y, como digo, pues zonas que se repueblan con ese sistema de las comunidades de villa y tierra. Bueno, hay elementos cohesionadores. Que esto sea caldo de cultivo suficiente para que aquí se desarrollen estos pórticos en piedra, que estos condicionantes tengan algo que ver, es lo único que se me ocurre a día de hoy. Porque la verdad es que, como bien apuntas, los ejemplares prerrománicos más similares no están cerca. Imagino que te refieres a Escalada, fundamentalmente, a Valdedios, a estos ejemplares que, bueno, que están datados entre finales del 9 y principios del 10, ¿no? En ese contexto, incluso más tarde, el de Escalada tuvo una transformación más tardía, incluso puede que en el siglo XI. Pero son ejemplos, como bien sabes, son ejemplos muy pocos,
y que tampoco tienen, quizá el de Escalada sí, pero por ejemplo el pórtico de Valdedios tampoco tiene excesivos puntos en común, es un pórtico cerrado, es un pórtico hermético, es lateral, es meridional, como la mayoría de las galerías porticadas, pero es muy hermético. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Dónde están los antecedentes? Es que es muy difícil. Yo no he encontrado una concentración demasiado significativa de antecedentes que se puedan vincular con estos pórticos de los siglos XII y XIII. Es algo, yo no sé si tienes tú alguna información, alguna idea más, pero la verdad es que hay muy pocos. Está esto que hay en San Vicente del Valle, que es también un pórtico un poco raro, compartimentado, pero un pórtico, digamos, con unas características tan homogéneas, porque los pórticos románicos, unos son más grandes, otros son más pequeños, pero tienen unas características tremendamente homogéneas. Se construyen en piedra, generalmente están al sur, están abiertos con arcos, tienen un acceso ovario, es decir, que son transitables, tienen dispositivos decorativos o iconográficos en los capiteles y en los carecillos, tienen unas funciones que ya he establecido en la ponencia muy claras también, es decir, una homogeneidad que no existe antes. Los pórticos altomedievales que conocemos, algunos tienen evidencias de enterramientos, otros no. Algunos tienen presencia de piscinas bautismales, incluso, muchos no. Algunos están al sur, pero otros están al oeste. Otros son tripartitos, otros están acodados, otros no. Tenemos la Basílica de Recópolis, un ejemplar que se acoda por tres lados. Lo del Gatillo, un pequeño pórtico. O sea, cada uno de esos espacios intermedios o espacios porticados o estructuras que se puedan asimilar a los pórticos son muy diferentes. Desde el siglo IV hasta el siglo XI hay una indefinición en ese sentido, por lo menos una irregularidad en la forma de construir los pórticos que luego de pronto desaparece. Y a partir del siglo XI, si establecemos esa fecha de San Esteban de Gormaz como la primera, a partir de 1081, por poner un año, de pronto cambia todo radicalmente y se empiezan a hacer unos pórticos que son muy parecidos, sí, uno con un capitel A, otro con un capitel B, pero idénticos en concepto y en funciones. ¿Por qué? ¿Esto por qué sucede? Es una duda muy difícil de resolver. Se ha escrito de los pórticos desde el siglo XIX, como digo, y a mí lo único que se me ocurre es eso, los elementos cohesionadores que pudo tener ese contexto geográfico, porque sí los hay. Es decir, las tierras de Soria, las tierras de Segovia, las tierras del norte de Guadalajara tienen elementos comunes y fuera de ahí hay muy pocos pórticos. Hay muy pocos pórticos y además el románico, bueno, el románico estaba presente desde mucho antes en otras zonas de la península y curiosamente es un elemento que aparece tarde en el románico, que sobre todo se desarrolla entre finales del XII y principios del XIII y aparece en esa zona. Es decir, que antes no prolifera en ese momento. Que antes quizá hubiera estructuras porticadas de madera, seguro, tuvo que haber muchas. Hay numerosos ejemplos de esos canzorros, ¿no? de esos mensulones, ¿no? que soportaban las cubiertas de las galerías de madera, probablemente, en muchas iglesias. Han quedado petrificados en los muros, han quedado solo las mensulas. Pero bueno, evidentemente esas mensulas tienen una función estructural, en este caso sostener un pórtico. Existen numerosas evidencias de que hubo más. Lo que pasa es que tenemos, como he dicho antes, un naufragio tremendo de elementos arquitectónicos en este caso y tenemos que operar con cuatro piezas que han aparecido prácticamente. Por tanto, espero que bueno, te haya servido de algo. No sé si tú tienes tú alguna. Sí, no, alguna veo, idea. Veo que te decantas más y me parece lo más razonable por la hipótesis de un contexto en concreto, histórico, sí. Cohesionador. Pero no veo la diferencia del contexto que existe en este triángulo al que existe en otras zonas del sur del Duero, de la Extremadura, como pueden ser Ávila o incluso la zona de Portugal, en la que además hubo un contexto, no igual, por supuesto, pero sí bastante similar. Y allí no se da esta estructura. Fíjate que en Ávila prácticamente no hay ejemplos de románico tal y cual lo entendemos. En Ávila hay mucha presencia de almudéjar, pero edificios puramente románicos, edificios construidos con piedra, ¿cuántos hay? Quizá allí fueron de madera. De acuerdo, la construcción está más vinculada con el mundo, lo que llamamos mudéjar, ¿de acuerdo? Hay muchas iglesias que tienen planimetrías, un aspecto muy marcadamente románico, como sucede en mi ciudad, en la ciudad donde yo nací, que es Toledo, ¿de acuerdo? Sucede lo mismo. Algunos de los presentes estuvieron hace poco conmigo en Toledo, que les llevé a ver la iglesia de Santiago del Arrabal. Y claro, es que esa iglesia la ves en planta, parece una iglesia románica, pero luego la ves en alzado y es un edificio mudéjar. Yo creo que en Ávila lo que sucede es que hay una presencia mayor de esos. Sí que es verdad que en la capital sí que hay edificios románicos, en la provincia hay alguno, pero la mayoría de lo que llamamos románico, mal llamamos románico en Ávila, tiene una presencia mudéjar muy elevada, incluso hasta el punto de ser obras plenamente mudéjares. Entonces yo no sé si quizá por esa preferencia del ladrillo y la madera, ahí los pórticos pudieron ser de madera. Es lo único que se me ocurre, ¿de acuerdo? Que creo que podría cuadrar, pero claro, estamos hablando de hipótesis. Todo lo que estamos lanzando son teorías, sin más. Muchas gracias por la pregunta. Por aquí el caballero quería hacer también una intervención. ¿Se usaron alguna vez como lugar para comercio, para el mercado?
Sí, me preguntaba, no sé si oye desde el fondo, que si lo utilizaron para, como lugar de comercio, sí. Se utilizaron como lugar para mercadillos, para comerciar, incluso en algunos documentos se señala que se utilizaron como casas de contratación. De acuerdo, por tanto, es decir, aprovechando, y además se señala que aprovechando los oficios, muchas veces antes o después de salir de misa se aprovechaban pues los domingos para montar el mercadillo, y claro, esto montaba pues un espectáculo terrorífico, porque mientras que estaban en misa, estaban ahí montando los puestos en la puerta de la iglesia, y claro, dice, en algunos documentos que no he traído, y se dan muchas voces y se hacen muchas indecencias y que esto no vuelva a suceder, es decir, que los concilios son tremendamente tajantes a la hora de decir que no se hagan mercadillos, incluso se enseñaron algunos que no se hagan comidas populares, a veces se juntaban para comer en el pórtico, ponían mesas y formaban allí comidas dominicales. Entonces, bueno, esto, como digo, era un escándalo, y incluso hasta el punto de llegar, como ya también he mencionado en un momento, creo, hasta llegar a correr toros. En algunos, en el contexto fundamentalmente en Segovia, en algunos pueblos de Segovia, en Ávila también, en los atrios, donde están los pórticos metidos, se corrían toros, se cerraba el atrio, como era un espacio, como he dicho, circuido por un muro generalmente, se cerraba el muro y se utilizaba como plaza de toros. Se corrían toros, es decir, se hacían encierros dentro de... Claro, bueno, esto causaba estupor a las autoridades eclesiásticas. Por tanto, sí que se hicieron, y además hasta un momento muy avanzado. Hay documentos del 16 y del 17 donde todavía se exhorta a los vecinos que no se les ocurra hacer mercadillo de comestibles en las puertas de las iglesias. Sí. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí. Me parece como que, porque en definitiva lo pagaban los parroquianos, ¿no? Y en definitiva parece que lo que les importaba realmente eran las relaciones humanas, más que la divina, ¿no? Nos has mostrado ejemplos de mini iglesias con un pedazo de pórtico impresionante. Sí. Y el hecho de, vamos, es una reflexión que yo estoy haciendo sobre lo que estoy escuchando. Parece que como que lo de la iglesia les importaba bastante poco. Y lo que les importaba era eso, reunirse y hacer vida social, es una, sí, yo creo. De hecho, yo estoy convencido de que los... Gracias. Yo estoy convencido de que las galerías porticadas estuvieron en pie durante tantísimos siglos, y además lo he defendido también, y desaparecieron precisamente, empezaron a desaparecer cuando esos usos ciudadanos empezaron a irse del pórtico. Es decir, cuando ya... Evidentemente las prohibiciones son tan, tan constantes y encima se hacen lugares exprofeso para realizar este tipo de actividades, cuando se marchan de ahí y de pronto pues se dan cuenta de que mantener eso en pie, es decir, seguir pagando dinero a la parroquia para mantener el pórtico es absurdo, es mejor cerrarlo y convertirlo en un granero, de donde guardar pues esa recolección de granos que hace la iglesia en las tierras que son de su propiedad. O, por ejemplo, convertirlo en la escuela parroquial, cuando las escuelas, digamos, empiezan a depender, bueno, las escuelas dependían de la iglesia y en muchos casos estaban pegadas a la iglesia. Aprovechan el pórtico, que ya tiene muros, simplemente cerrar arcos y lo hacen un recinto cerrado. O lo convierten en la casa del párroco. En muchos casos, yo he conocido todavía pórticos a día de hoy, que algunos han sido intervenidos muy recientemente, que estaban reconvertidos. Yo vi, por ejemplo, yo estuve presente en la restauración del pórtico de Jodra del Pinar, en Guadalajara, que hasta el año 2008 estuvo cerrado, con todos los arcos cerrados, y se había utilizado como osario. Pero es que todavía había huesos dentro, cuando se intervino. Es decir, ya no se utilizaba como... Pero claro, es un pueblo que había estado prácticamente abandonado, y el suelo se levantaban huesos, es decir, se había utilizado como osario. Es un pórtico muy pequeño, la mitad izquierda era osario, y la mitad derecha tiene 5 arcos, no sé, es que no tengo ninguna imagen ahora del mismo, tiene 5 arcos, el central es el acceso que estaba cerrado, era un pequeño vestíbulo que se había convertido en el acceso a la portada. A la parte izquierda, los 2 arcos de la izquierda los habían cerrado, se habían convertido en osario del cementerio, y en la parte derecha habían hecho una prolongación de la sacristía. La sacristía la habían adosado al presbiterio y habían prolongado hacia la parte contigua del pórtico. Por tanto, estaba reconvertido en sacristía y en osario. Y eso, y estoy hablando desde 2008. Gracias al proceso de restauración que se hizo en la iglesia, se eliminó todo esto, que no tenía ningún sentido, porque en fin, la sacristía no tenía ya ningún mobiliario de valor, es decir, se podía reducir al espacio original, y se abrió todo el pórtico otra vez, y era, es transitable, pero estuvo cerrado. Y bueno, hay muchísimas imágenes, creo que les he puesto alguna por aquí, no recuerdo bien las que he seleccionado al final, pero había alguna por aquí, a ver si la encuentro.
Fíjense de, bueno, del destino que sufrieron algunos de ellos, y imágenes que son del siglo XX, todas ellas. Dos, por fortuna, están transformados. El de arriba a la izquierda es el pórtico de Las Vegas de Requijada, que es una preciosidad, hoy en día está irreconocible, es decir, está totalmente cambiado. Tiene nuevamente techo, los arcos están abiertos, y si vieran una foto actual, prácticamente no lo reconocerían. El de abajo es el pórtico del antiguo despoblado de Torralbilla, en el término municipal de Hinojosa, en Guadalajara. Hoy en día está abierto nuevamente, pero se utilizaba para encerrar ganado. En esta imagen todavía, es decir, esta me la cedió un vecino del pueblo, es una imagen que estuvo inédita hasta que publiqué el libro, de los pórticos, ahí apareció, es una imagen que me cedió un vecino del pueblo, y bueno, pues esos eran unos vecinos del pueblo, eran familiares suyos, y ahí encerraban el ganado, ¿de acuerdo? Por tanto, estaba cerrado para poder meter las bestias. Este otro de aquí, a la izquierda abajo, el de Baides, fue convertido en una nave accesoria de la iglesia, en una segunda nave. A la hora de ampliar, se comen el pórtico y lo emparedan. Con suerte de que una profesora, la misma profesora que hizo el estudio sobre la Catedral de Sigüenza, la profesora Muñoz Párraga, pues se dio cuenta de que había unas improntas de arcos, empezaron a picar y salió toda la arquería, pero estaba emparedado. O el que ven arriba, que es el de la iglesia de Alcozar, que sucede exactamente lo mismo, que es una iglesia que se abandona porque está en la parte del pueblo, se construye otra abajo, pero antes de que se abandone ya se había reconvertido el interior y se había transformado ese pórtico, que estaba al norte en este caso, porque miraba hacia el pueblo, que está al norte, es un caso excepcional, se había convertido en una nave secundaria también de la iglesia. Y muchísimos ejemplos más, muchísimos ejemplos que les podría poner, sobre todo de fotografías antiguas, anteriores a las declaraciones de muchos de estos edificios como bien de interés cultural, en la que se ve pues el pórtico tabicado y prácticamente irreconocible, por fortuna hoy en día, pues por esa revalorización que ha tenido el arte románico, ese interés por el arte románico y por nuestro patrimonio, se han intervenido y se han salvado de la ruina muchos de ellos, pero bueno, otros no llegaron, otros cayeron antes, por decir, hubo algunos que causaron ruina antes precisamente porque se habían transformado y porque se había deteriorado mucho su estructura. Gracias por la pregunta. ¿Una pregunta más tienen? Vale, pues muchísimas gracias.